más parece que llega fin de año cuando te veo así vestido con ese rojo pasión. Jingle bell, jingle bell. Espectacular el luquete para la noche buena. Y sí, se nos va el año. Se va el 2023 y de a poco se va terminando esta temporada también la nueva generación, donde cada día está siendo demasiado intenso. El viernes yo creo que llegamos hacia un punto extremo donde nadie podía creer lo que estaba pasando. Nuevos integrantes en la banca, cambio de colores, un montón de cosas. Increíble. De verdad, la palabra increíble tuvo su descripción gráfica y audiovisual, inclusive el viernes de noche. Pero estamos dando vuelta a la página hoy lunes, estamos ya dando vuelta ese capítulo y arrancando otro con otra jornada de nominación. Nos quedó algo pendiente el viernes y hoy lo vamos a liquidar. Porque en Calle 7 no hay lunero. Señora, señor, los chicos que están de vacaciones se tienen que levantar ahora porque la pista de Calle 7 se enciende con el Contra 7. Aparte de lo que estuvieron preparando todo el fin de semana y el día de hoy, el ritmo y la artista acá, yo creo que van a hacer que toda la gente baile en su casa. Mili y Eli van a ser las que van a estar bailando y rompiendo la pista del Contra 7 con el ritmo pop. Van a estar bailando temazos de nuestra reina Beyoncé. Sabemos bien que Beyoncé tiene temas que vos escuchás para empoderarte y atropellar el mundo. Y eso es lo que van a hacer ellas dos. Van a atropellar completamente el set de Calle 7. Ya están preparadas, listas. Tiene que arrancar nomás. Mirá cómo están ahí en modo bichotas ya. Listas para arrasar. Por supuesto con la hinchada, los muchachos también que están ahí apoyándole a las chicas. Y un staff, un cuerpo de baile que va a dejar y va a sorprender minuto a minuto. La que arranca es Chismeli, ¿verdad? Chismeli la que va a estar arrancando. Ella está lista, está preparada. Las compañeras que van a hacer su cuerpo de baile también están listas para empoderarla a ella en su coreografía. Así que arranque esto cuando decimos 3, 2, 1. ¡Contra 7! Drop the bass, make the bass get lower. Radio say speed it up, I just go slower. High like treble, puffing on the beers. The band ain't ever seen a booty like. ¡Increíble apertura! Impresionante lo...
elegir a una ganadora. Esa responsabilidad la tienen ustedes, así que ahora tienen que ir a las redes sociales a votar. Nosotros no nos hacemos responsables, las dos estuvieron geniales. El espíritu de Beyoncé se reencarnó tanto en Milly como en Eli. Ahí digo bien, ¿eh? Milly y Eli. Así que ahora ustedes en @37PY empiecen a votar para ver quién se lleva ese trofeo tan deseado del Contra 7. Empiecen a votar, ya van a estar encontrando en @37PY el posteo correspondiente donde tienen que dejar el hashtag de su gladiadora favorita, la que más le gustó cómo bailó, la que más ustedes creen que representó el espíritu avasallante de la reina Beyoncé. Bueno, a ella elíjanla, votenla, que después nosotros al término del programa vamos a estar entregando el trofeo del Contra 7. Yo creo que así entro en modo jurado. Hubo de todo. Hubo pasos de baile, hubo actitud, hubo rostro, hubo fuego. Creo que tuvieron todos los ingredientes. Arrancamos un verano más con todo el grandioso equipo de Estación 40. Estamos felices, súper contentos de estar dando inicio oficialmente a esta época que es nuestra favorita, la estación que vamos a disfrutar como siempre desde la capital por excelencia del verano, la ciudad de Samber. Oficialmente este sábado arrancamos con los programas de verano. Sábado y domingo vamos a estar paseándonos por los puntos más importantes de San Bernardino. Obviamente vamos a estar haciendo toda la transmisión a través de nuestras señales en radio, también en televisión, como siempre, subiéndolo todo a través de las redes sociales, @E40P. Así que la invitación es a sumergirse con nosotros a través de Estación 40. Encima con el calor que hace, Dios mío, Pau, estás en el lugar ideal donde todos envidia, Pau. Estar. Imagínate trabajar al lado de la pile, no solamente entre semanas, sino que también los fines de semana. Así que hoy lunes ya están arrancando demasiado bien con el calor ideal. Al mediodía hacían 30 grados, no sé cuántos grados estarán haciendo ahora, pero están en el lugar ideal para pasarla bien. Con esa frescura, Pau, contanos más o menos en qué parte van a estar de Samber y también invitar a la gente, seguramente que ellos van a poder acercarse hasta el staff, hasta el puesto, todo ese lugar de E40 que como siempre es una de las paradas obligatorias del verano y especialmente en la ciudad de San Bernardino. Totalmente, Cass, Dani, arrancamos ya nosotros de esta forma. Nos sentimos de vacaciones, el lugar ideal para una tarde calurosa como esta. Y los fines de semana, respondiendo, Dani, a tu pregunta, vamos a estar un año más en la esquina más famosa de Samber, ahí sobre la avenida principal, al lado mismo de Burger King. Van a poder encontrar el puesto de Estación 40, donde vamos a tener regalos, vamos a tener juegos como siempre. También vamos a estar con invitados súper especiales, vamos a tener mucha música en vivo, así es que la invitación está hecha. Además de estar allí en el punto de Estación 40, como bien decía, vamos a estar recorriendo también otros puntos que son sumamente importantes de Samber. Y de momento eso, vamos a ver si se amplía nuestra agenda para más adelante y vamos visitando también otras ciudades. Sería un verdadero placer. Así que de momento, San Bernardino, la invitación está hecha. Los que puedan visitarnos, genial. Y los que no, que puedan estar pendientes a todas nuestras señales, tanto en radio como en TV. Me encanta, la invitación ya está hecha, Fada. Gracias por tu tiempo también para hablarnos y charlarnos y ayudarnos también a avisarle a la gente que se viene ya el verano E40. Están abriendo, nos están ayudando a sumergirnos en este verano paraguayo. Así que gracias en serio a Fadua, que nos estuvo tirando toda la data precisa. Gracias, Fadua. Felicitaciones también a todo el equipo de E40, no solamente a los conductores, sino a técnica, producción, un montón de gente que va a estar trabajando para que el verano E40 cubra los mejores eventos del país y, por supuesto, de la ciudad.
San Bernardino, que va a ser uno de los sitios más visitados también en esta temporada, que es la deseada para todos y la favorita, por supuesto. Totalmente, así que gracias, Padua, en serio, por este enlace. Gracias, Case, gracias, Dani, a todo el equipo de Calle 7 también. Así que los vamos a esperar este verano, por supuesto, en el punto de Estación 40 desde la ciudad de San Bernardino. Nosotros tenemos que volver a lo que nos compete, que es arrancar y a continuar con nuestro capítulo de hoy. Tenemos que sumergirnos, pero en lo que pasaba la semana pasada en Calle 7. Y en lo que va a pasar también el día de hoy. Dos gladiadores se fueron a banca. El equipo amarillo perdió a dos gladiadores, a Jesse, y también, obviamente, perdía a Lucas. Se dio una situación fuera de serie el viernes de noche, así que vale la pena recordar, repasar todo lo que estuvo pasando el viernes en Calle 7. Sí, la verdad que es una total vergüenza a los repudiantes, para todas nosotras, en especial para la fanaticada que está ahí, que quiere ver competencia de verdad y que ruega que nosotras volvamos a recuperar un color. Y la verdad que, no sé, me da rabia, impotencia, no poder hacer nada. Yo queriendo competir, queriendo un color, ella no aproveche y tire toda la basura de esa manera. La verdad que sí, lo mínimo que se merecía es la banca. Lo mínimo que se merecía es la banca. Por esa actitud tan horrible que estaba teniendo. Así que nada, sí, iba a tener esa actitud porque no entregó bien o mal el top a mi mamá Marina. Y íbamos a competir nosotras dos. Así que nada, como dije, lo mínimo que se merecía es la banca y por suerte ya está ahí. Dije, lo mínimo que se merecía es la banca y por suerte ya está ahí. De a poco la torre se iba mojando por mi sudor y mi mano sudaba muchísimo. Y no podía atajar de más, se rebalaba. No es porque yo no podía, porque se rebaló mi mano. Yo podía competir, igual si me dolía, igual iba a competir. No iba a dejar irme así por estas cosas nomás, acá. Igual iba a forzarme hasta la última, hasta donde podía. Se siente muy bien que confíen en vos. Y nada, es como una responsabilidad arriba y motivación también para competir. Me veo sólido, si bien estoy un poco más cansado que él, creo que tengo más corazón que él y voy a ganar yo. La verdad que sí me sorprendió muchísimo porque se había perdido la esperanza de que iba a salir por votación de gente. Pero nada, cosa de la vida. Dije, igual cuando me iba en banca, si Diosito quiere que me vaya en banca y si va a ser para mí el campeonato, me iba a dar otra oportunidad y esta no lo voy a desaprovechar ni ahí. Obvio que sí, es más, le estaba diciendo a Luis que cuando me fui en banca quería mi regreso, pero quería mi regreso en el rojo. Pero quería mi regreso en el rojo. Como dije, nunca perdí la fe. Y así como dije, Diosito me iba a dar otra oportunidad porque sé que hice muchísimas cosas buenas en mi vida. Y sé que esta era la oportunidad y no lo desaproveché. Y pues, como dije, lo siento mucho por Alexi, ¿verdad? No fue la manera de que se retire. Me duele porque es mi amigo. Pero nada, este color es por vos, brother. Estamos felices porque Derly defendió su camiseta con mucha garra y se vio en Derly que de verdad quería recuperar el color, así también como él llevaba días diciéndome que si recuperaba, él quería formar parte de la Furia Roja. Obvio que sí, y ahora mucho más motivado porque ya competí contra mi ex equipo. Mucho más motivado porque ya competí contra mi ex equipo. Impresionante todo lo que vivíamos el día viernes en la parte 1 y en la parte 2. Hay que decir que en la noche nos preocupamos todos, pero para tranquilidad de los seguidores, de la fanaticada del otro lado, Alexis se encuentra bien. Y bueno, tuviste un momento realmente desafortunado, Alexis, en esa primera competencia. Allí vemos imágenes también cuando te fueron asistiendo, fuiste al hospital. Contanos cómo estuvo eso esa noche. Así mismo, en el momento la verdad que me dolía muchísimo. Yo quería seguir la competencia, pero por mi salud, entonces decidí no seguir compitiendo. Y así, gracias a Dios, ya estoy muchísimo mejor y vamos a ver si nos toca otra oportunidad. Bueno, ¿qué te dijeron los médicos en este caso? ¿Cómo viene la mano con el reposo y demás? La verdad que tengo reposo y ahora estoy bien, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Claro, para ver cuándo te dan el alta y podrías competir en este caso. Bueno, claramente estuviste sin hacer actividad física. Hoy no entrenaste, me imagino, estás en reposo. Así mismo, el fin de semana estuve en reposo, sinceramente, con remedios y ya me siento mejor. Recibiste mucho apoyo también, Alexis. Creo que lindo para destacar también y agradecer porque vi que mucha gente se preocupó por vos. Nos preguntaban también a nosotros. Así mismo, muchísima gente se preocupó por mí.
y me dieron su apoyo, que me dieron fuerza para que la banca pueda salir. Muy bien, Alexis, que se suma a la banca entonces por lesión en este caso. Y por otra parte, en la parte 1 del viernes tuvimos a una Jessy compitiendo, o bueno, estuvo complicada en la última competencia, sobre todo tuvo que retirarse. Jessy, ¿crees que lograron su cometido los del equipo amarillo? Al parecer sí, pero yo ya venía un día antes, ya sabía que era las compe y ya sabía que iba a perder y ya no hay nada que hacer, ya estoy en banca y ya lograron lo que querían. Particularmente, ¿por qué decís que ya mentalmente o ya sabías que ibas a perder? O sea, ¿no te tuviste poco esperanza, un poco de fe en esa tarde? La verdad que no, porque en las prácticas es totalmente diferente y en el en vivo otra cosa es. Y yo sabía que me iba a jugar en contra de eso y no se me dio. Vimos también el progreso tuyo en el agua, por eso me llamó la atención cuando decidí retirarte. Ahora, las chicas que ganen el amarillo, de Meli ya dijiste vas a ser la última a venir a banca o la próxima, no me acuerdo bien cómo dijiste tu percepción. Te pregunto por Araceli, que es la otra compañera que te quedó en el amarillo. ¿Cómo la ves, Araceli? Araceli prácticamente le veo re bien y creo que va a ser una de las finalistas. Bueno, muy bien. Así es, Jessy entonces se suma en la banca con todos los compañeros. Sí, está bueno justamente empezar a hacer también ese sondeo desde la banca. Y sí, recuerdo exactamente que Jessy le decía a Meli directamente la próxima en venir acá, refiriéndose a la banca, sos o vos. Y está bueno también recordar que sí, ya esta semana va a ser la última semana en la cual los equipos van a competir como eso, como equipos, y después ya van a empezar a los fin con sus estrategias individuales, a enfrentarse individualmente en Calle 7. Ya estamos ahí en la recta final. Y otra cosa también que pasaba el día viernes, que creo que sorprendió a todos, fue Derlis recuperando color y encima recuperando color de la Furia Roja. Migró de color, él dice que tenía el deseo de ir a ese equipo, está muy contento porque al parecer, según dicen, él tenía ganas de enfrentarse al equipo amarillo. Muñe, ¿cómo arranca Derlis este lunes con nuevo color y nuevo equipo? La verdad que súper feliz, como le dije, nunca perdí la fe cuando me fui en banca. Dije que si esto iba a ser para mí, Diosito me iba a dar otra oportunidad. Y se me presentó la oportunidad y fui por todo. Te quiero preguntar, ¿por qué crees que son tan numerosos en el rojo? Son 7, o son mayoría. ¿Por qué crees que el amarillo están muy reducidos? Quedaron 4 nada más. Y todos sabemos por qué, porque siempre andan traicionando, también no cumplen su palabra. Y nada, eso pasa por eso mismo, por el orgullo que tiene uno. Derlis, consultita, ¿le tenés a alguien marcado del equipo amarillo? Algo que digas, con este me quiero enfrentar, con ella, a ellos le quiero mandar a la banca. Seguramente a alguien le tenés entre ceja y ceja. En sí, si quiero salir campeón, me voy a tener que enfrentar a todos, así que me da lo mismo el que venga, voy a luchar porque volví a salir, como dije, no voy a desaprovechar la oportunidad que tengo. Me voy a poner en aprieto, porque recién Jessy dijo, recién no, el viernes, dijo que la próxima venir en banca va a ser Meli. ¿Quién va a ser el próximo venir en banca, crees vos, de los gladiadores? Y ahí la verdad que no sé qué responderte, porque primero hay que competir y acá todo puede pasar. Qué diplomático, Derlis. Pase bien, dale. Dios mío, no quiere dar ningún nombre. Demasiado bien, del zafón. Derlis, cierto que vos el viernes a la tarde se chismoseó, corrió el rumor por ahí de que vos manifestaste y decretaste de que ibas a recuperar color y que encima te ibas a ir a la Furia Roja, ¿eso es cierto? En sí, lo pedí el día que me fui en banca, yo lo había pedido y se lo había dicho al capitán Luis, que quería ir en el rojo, o sea que mi vuelta sea en el color rojo, y se me dio. ¿Te gusta competir con otros? ¿Te gusta el equipo que tienen con Natos, con Luis particularmente también? La verdad que sí, porque son muy buena onda conmigo, me apoyaron siempre, me dieron mucho consejo en cada nominación que tenía. Y por esa razón también quise venir y poder ayudarlo a ellos, o sea, dejar todo de mi parte más que nada. Atos, Luis y Sebas. Ahí cierro porque me olvidé de Sebas, se me pasó nada más el nombre. Sí. Ejemplo de manifestar fue Derlis. Tenemos que aprender de él, Dani, y manifestar las cosas. Pero con que mucha queremos. Fuerza. Él deseó tanto que hoy día, imagínense, es parte de la Furia Roja. Impresionante lo suyo. Decretó con su palabra y ahí está, vistiendo el color de la Furia Roja. No se olviden, contra 7, vayan a votar por Mili o por Eli, que al final de este programa vamos a revelar quién se lleva el trofeo de este estilo pop que la rompió la pista hoy. Voten con los respectivos hashtags de Mili y de Eli mientras nosotros decimos que oficialmente llegó. En este lunes, arriba el ánimo, arriba el power, desde cada rincón del país y el mundo entero, porque llegó la hora
amarillo para el equipo rojo en esta semana, que es la última semana en la cual los gladiadores van a estar compitiendo como equipo. Yo creo que dijimos, avisamos eso y algunos habrán respirado, algunos habrán deshecho de un peso muy grande encima porque dijeron, ay, al fin, yo lo único que quiero ya es competir por mí y para mí. Bueno, chicos, fuerza que les queda solamente esta semana para eso. Y en estos últimos meses, todo el tiempo escuchábamos que lleguen las individuales. Ya quiero competir por mi cuenta. Ya no quiero por ahí tratar con mi equipo. Bueno, al fin llegó ese momento donde estamos en la recta final, donde los verdaderos gladiadores van a demostrar quiénes están preparados para esa gran final de la nueva generación de Calle 7. En este momento, en plena competencia, es Magno, el vikingo, capitán del equipo amarillo, que da la primera campanada. Justamente en el equipo amarillo están los únicos cuatro gladiadores del equipo amarillo con color. Solamente quedan ellos cuatro. Magno, Santi, Meli y Ara son los últimos sobrevivientes en este juego, en esta competencia. Solamente ellos ahora están defendiendo y peleando para cuidar su color. Donde son muchísimos y cada vez más integrantes son en la fanaticada, que se van prendiendo por todos los canales de comunicación y, por supuesto, a través de @calle7py. Muñe, ¿cómo arrancó la fanaticada este lunes por ahí a través de los comentarios? Muy bien, y están muy expectantes. También ya empieza, luego del anuncio de que esta es la última semana de competición entre equipos, ya empiezan a especular entre quiénes serán los finalistas. Recordando que serán 8 finalistas. Pero Karenas que pregunta, ¿nominación de hombres o mujeres será hoy? Hay que estar atento porque hasta el final lo vamos a estar revelando qué ciclo de nominación es la que arranca. Si Magno se va a banca, ya no veo más Calle 7, dice Beatriz. Quiero ir a la tribuna a ver a Marina, estoy en la Argentina y salgo el 21, dice Claudia. Bueno, Claudia, te esperamos, por supuesto. Vamos rojo, dice Oriana Silguero, dejando su apoyo. Fuerza rojo a ganar. Dale a Araceli que vos podés, dice Pío. Ahora es el turno de Santi en el equipo rojo. La que vuelve es Eli por el equipo rojo. Equipo amarillo, digo, por Santi. Ahora le llega mensaje. Seba Pico tocó la campanada, pregunta Armin. Sí, la tocó porque en caso contrario los jueces te hubiesen notificado. ¿Quién va ganando, Muñe? Pregunta Anaí. Eso está 2 amarillo, 1 rojo. Ahora empata el rojo, pero por distancia continúa adelantándose. Y atención porque sale Derlis y es su debut en el equipo rojo de Derlis. ¿Qué expectativa genera lo que pueda pasar con Derlis? Mientras que Luis empieza a gritar y dejar su apoyo también. Un saludo a Marina desde Honduras, dice Daniela. Muchos comentarios que van llegando en la tarde de lunes. Arrancando la semana con todo. Por supuesto que queda todavía mucho tiempo. 5 minutos y el tiempo no para. ¡Solo sigue! Recordamos que la kriptonita de Derlis antes era la cuerda. Recordamos tiempos en los que a Derlis le costaba subir y olvídate la manera en la cual subió el día de hoy. Sí, la caída al descenso estuvo un poco complicado, pero lo pudo resolver súper bien. Por suerte pudo encontrar el equilibrio para que eso no termine con algún golpe. De esta manera, Derlis ya en la zona del armado de puentes avanza, representando muy bien a la Furia Roja y contento por ser parte de este equipo. Vayamos al sitio donde está el amarillo. Ahora vemos a una Araceli, esta gladiadora ventaja, que ya con mucha fuerza en los brazos sube rápidamente, da la campanada y nuevamente regresa para darle la posta a Magno, el capitán del amarillo. Con Araceli se estaría completando la primera vuelta del equipo amarillo. Magno estaría ya arrancando la segunda vuelta del equipo amarillo, mientras del otro lado hay una Eve que tiene que apurar el paso para cortar la distancia que tiene en desventaja. 4 minutos. Como estamos hablando ya de que de a poco vamos cerrando esta nueva generación de Calle 7, en @calle7py también hay un posteo donde pueden elegir a qué gladiadora le ven en la final. Ya hay una fotografía, están ellas, pero son opiniones. No es que es un voto que después va a incidir en la competencia, claro. Pero ya la fanaticada puede elegir a la favorita. ¿A quién de por ahí les gustaría ver en la final? Claro, es así, un posteo para encontrar una oportunidad para debatir, para discutir, para mostrar los palpitos, más nada. Así que vayan, como bien les decía el tío Dani, a interactuar con ese posteo mientras nosotros seguimos enfocados mirando
ídolo, a un magno que él sí que lo que está enfocado y decidido a mantener y por sobre todo ampliar la ventaja que tiene el equipo amarillo. Hasta el momento estamos viendo a un equipo amarillo que está rindiendo muy bien, que están teniendo buenas pasadas y de esta manera también están logrando una ventaja que ahora se marca a través de una diferencia de campanada. El equipo amarillo tiene 5 a su favor, el equipo rojo tiene 4. Y ahora es Sebas el que está abriendo la segunda pasada del equipo rojo, mientras hay una Amelia quien la veía hace un rato recibir varias directivas por parte de Araceli, consejos para esta segunda pasada. Ya es Sebas el que da una campanada más, pero lo veo al señor juez acercarse. Pensé que le iba a molestar a Sebas, pero no, al parecer hizo todo ok y puede seguir con su pasada. La encuesta en vivo está que arde y el 58% da como favorito al equipo rojo, el 42% al equipo amarillo. Está ocurriendo a la inversa en la competencia, porque el amarillo por casi una ventana, una campanada de diferencia le va sacando ventaja. Pero hay mucha seriedad en los rostros, tanto de los gladiadores del rojo y de los amarillos también. Recordando que los 4 son los 4 que están en competencia. Así que tengan ustedes en cuenta esa encuesta que está disponible en las redes sociales para interactuar a esta competencia. Ya le queda nada más que 2 minutos, poquísimo tiempo para que el equipo rojo busque acortar esa distancia de desventaja que tiene con el equipo amarillo. Poco tiempo para que el equipo amarillo siga arriba. Ambos equipos tienen el deseo de llevarse los primeros 100 puntos de la tarde en esta primera competencia, edición lunes, edición arranque de semana. Y ya como bien te dijimos, entrando a la recta final de esta nueva generación de Calle 7. Este es el momento donde Chismeli, con esa fuerza en los brazos, también sube por la soga, da la campanada y regresa para darle la posta a Berlín, el reciente integrante de la Furia Roja. A esta altura de la competencia, ya los vemos a los gladiadores subir a pura fuerza de brazo esa cuerda. Ya hay mucha fuerza, ya hay mucho trabajo de resistencia y ahora lo que tienen que hacer es pelear por ser los mejores en estos últimos días. Vuelvo a recordarles, tanto a los gladiadores como a la fanaticada, esta es la último minuto semana en la cual los gladiadores van a estar compitiendo en equipo. Ya entramos a la ansiada fase de individual. Hasta el momento ninguno de los equipos está cometiendo errores y es por eso que la diferencia se mantiene para el amarillo, que es el equipo que tiene ventaja. 40 segundos. Una campanada a su favor. 7 campanadas tiene la marea amarilla, 6 campanadas tiene la furia roja y ahí va Dernis buscando subir rápidamente la soga para tratar de igualar el trayecto de la marea amarilla. En el carril del equipo amarillo es Araceli la que sube rápidamente también para dar otra campanada. Está un punto más, una 20 campanada segundos. Más. Esta campana se le escapa a Araceli, pero lo que nos escapa es el tiempo porque ya estamos ahí nomás del conteo regresivo. La cuenta regresiva. ¿Cuándo decimos 10? 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Muy bien, equipo amarillo. 100 puntos. Se van directo a su marcador. ¡Ay, qué gusto! ¿Cómo están festejando? Me encanta esa energía, esos gestos. Me fascina que bailen, que salten. Porque la semana pasada estuvieron muy, ¿cómo se suele decir en guaraní? ¿Verdad? No festejaron mucho. Tomaban así como cada victoria a lo ligero. Pero recién yo creo que la actitud del equipo amarillo hoy día, en este lunes, es calidad y no cantidad. Son poquitos, pero demostraron que están preparados para ganar las competencias. Por lo visto, ahora mismo están rindiendo honor a esa frase. Por otra parte, está un equipo rojo que si bien no le salieron bien las cosas, no sé si plantearon una estrategia o algo para esta primera competencia, bueno, a apretar con las estrategias en la segunda competencia porque el equipo amarillo le supo sacar ventaja y gran ventaja. Y tienen muy buena actitud también. Igual, de todos modos, la diferencia fue mínima. Esto quiere decir que hubo una furia roja que respondió también con cada uno de sus gladiadores, pero escuchemos al que tiene la voz oficial de su equipo, que es justamente el capitán Luis Muñoz. ¿Estás con él? Así es, y también lo voy a llamar a Atos porque fueron los dos que estuvieron mirando desde afuera. Me imagino que tendrán su percepción, una óptica de esta competencia de brazo comando. ¿Cómo le viste a los gladiadores y gladiadoras? Primeramente quiero mencionar el buen rendimiento que tuvo Derlis, excelente en la furia roja. Lo que sí es un tanto cuestionable es lo de Sebas, que su primera pasada fue indeciso prácticamente.
Es verdad, yo le preguntaba, justo estaba con Marina y con Liz, le preguntaba, ¿qué le pasa a Sebas? Le preguntaba, porque de verdad como que fue llamativa esa primera pasada. ¿Qué crees que ocurrió con Sebas ahí en esa primera pasada, Tos? Sí, yo creo que perdí mucho tiempo, la verdad. Fue algo que comenzamos ya con desventaja, pero bueno, son indecisiones que pasan a lo largo de la mente de un gladiador en una competencia. ¿Fue adrede cuando gritan vamos amarillo de fondo ahí los chicos? ¿Fue adrede, Sebas? ¿Fue adrede o estabas compitiendo normal? No, la verdad que estaba tratando de competir bien, pero me quedé un poquito desconcertado con el puente 2.0 y ahí perdí ventaja. Ah, se desconcertó con el puente 2.0, ahí ya le complicó. Así está el rojo, que tiene que dar la vuelta, falta mucho, 500 puntos en juego todavía. ¿Recuerdas que vos justo, Cas, la semana pasada, creo que fue el viernes, te dijiste a Sebas, te veo con unas vibras así bajas, ¿verdad? Sí. Te sentías como medio pila ahí. No fue, mirá que no fue el único, el viernes no sé qué es lo que le pasó a todos los gladiadores que vinieron así con las vibras bajas. Tanto ¿verdad que es la presión de la recta final? Hay algunos que vibran alto, no sé qué pasó, pero el viernes algunos estaban muy pila ahí y el número uno, el campeón, fue Sebas, así que espero que para lo largo de la semana, especialmente para el viernes, vengan un poquitito más alegres, más contentos. Con todos los arbolitos y los pesebres armados en todas las casas de las familias paraguayas, nosotros tenemos que empezar a competir, porque a eso vinimos a Calle 7 y ya veo a los equipos preparados acá, ¿verdad? Están listos, preparados, equipados, que arranque entonces esta competencia en 3, 2, 1... Capitán del equipo rojo es el encargado de romper el hielo y salir a buscar ventaja para su equipo. Es Santi por el otro lado, por el equipo amarillo, el que está ahí tratando también de buscar esa ventaja y repetir lo que pasaba con el equipo amarillo en la primera competencia. Luis, que en sus declaraciones luego de la primera competencia mencionó que está muy contento con el desarrollo de Derlis dentro de la Furia Roja. Al parecer está contento también con la incorporación de Derlis en su equipo. Ahora le está demostrando que quiere darle la victoria y los puntos de esta competencia a la Furia Roja. Pero vemos en paralelo que hay un Santi que no perdona ningún minuto y también desde lo más alto busca la cuerdita para dar la campanada en lo más alto del estudio de Telefuturo. Aprobadas las campanadas por el señor juez, es momento de emprender la vuelta, la bajada en esta escalera al cielo. Complicada esta escalera al cielo, pero los chicos están pudiendo resolver las complicaciones y los obstáculos de esta competencia. Muy parejos van, pero este descenso, esta bajada fue más fácil para Santi, bajó más rápido. Al parecer se deslizó más rápido de cuadrante en cuadrante y esta competencia, con más razón en la zona de las escaleras, pone a prueba la flexibilidad que tienen los gladiadores. Tanto Luis como Santi supieron pasar de manera óptima y ya pasando por debajo de los caballetes, ahora es Santi el que da la primera campanada y seguido a esto al segundo también Luis por la Furia Roja. Habiendo arrancado con un poquitito de desventaja, Santi logró dar vuelta a la situación y ahora ya le cedió la posta a una Araceli que tiene que tratar de acortar distancia. Él también tiene tremenda responsabilidad encima de hacer que el equipo rojo obtenga ventaja en esta segunda competencia. Encaró de otra manera Araceli esta competencia, pero lo está haciendo bien. Araceli optó por la técnica de ir de frente, así que vamos a ver cómo le va con esta forma de pasar las escaleras. Mientras tanto, tenemos que conectarnos al vivo, donde le damos voz y voto a esta fanaticada intensa que no deja dominar. Buñe, los pálpitos, ¿cómo se van dividiendo para esta segunda competencia por ahí? Bueno, están confiados los fanáticos de la Furia Roja, veremos, porque el amarillo está tomando una leve ventaja con la gladiadora Araceli. Vamos, amarillo, a ganar. Vamos, rojo, que esta es nuestra. También otro de los comentarios, fuerza Santi, vamos rojo, saludos Hernán Darias, dice Zoe, abrazo grande a todo el departamento de Alto Paraná, sí que nos acompaña siempre. Aina Eli dice otro de los comentarios que se lamenta por su rendimiento. Camín, que le pide más velocidad también a la gladiadora Eli. Me da risa que Jesús, en el color que esté en banca, siempre apoya al amarillo, dice Sofía. ¿Es cierto? ¿Usted apoya siempre al amarillo, Jesús, o no? Ahora mismo sí. Bueno, te lo estaban escuchando a Jesús en el live, que estaba apoyando al amarillo. El rojo solo tuviera 5, pero metieron a Alto y a Seba y a Derlis. Bueno, una teoría muy larga escribieron aquí. Él ya es grande para ese cuadrante. Lo mismo le pasaba a Caro, dice Army. Ídola, Ara, fuerza, dice Gloria, que tenga su apoyo también. Eli es más grande que Araceli, es obvio el resultado, dice Matt. Ahora ya está Magno en la cima. Por su parte, es el momento de Atos, el equipo rojo que forma y compite por primera vez este día. Muchos comentarios, muchas percepciones.
viernes. Veremos qué ocurre en la tarde de hoy. 4 minutos, 30 segundos y rendirse. No es una opción. No podemos decir que Magno esté encarando de frente porque está encarando por todos los frentes esta escalera al cielo. Está dando cátedra de flexibilidad también él, porque sí es una competencia que también exige no solamente tener destreza, rapidez, sino que flexibilidad. Magno está siguiendo el buen ritmo también que tuvo la gladiadora anterior, Araceli, que le dio una ventaja importante a la marea. 54% apoya en este caso al equipo amarillo, mientras que el 46% deja tu voto para la Furia Roja. Hasta el momento, según los votos que vamos recibiendo, el equipo amarillo es el favorito para la fanaticada. Ya quedan menos de 4 minutos para esta competencia. Poco tiempo ya le queda. Es ahora el turno de Meli. Muy probablemente el equipo amarillo esté tratando de arrancar una segunda vuelta antes de que acabe el tiempo, una vez que Meli termine con su tiempo. Es hasta que ahora ya se está enganchando ese mosquetón y lo está haciendo de una manera muy parsimoniosa. Está tardando bastante. Otra vez que muchos están opinando acerca de las pasadas justamente de la Furia Roja. Muchos consideran de que están regulando porque ven menos energía que las pasadas de la marea amarilla, porque en la marea amarilla podemos comprobar con nuestros propios ojos que cada uno de los gladiadores lo están dejando todo en el minuto a minuto. Exactamente, así que ese error de Atos de olvidarse del mosquetón justamente le cuesta más tiempo al equipo rojo, le cuesta un poquitito acortar la distancia. Meli es la que acaba de dar una campanada y ya empieza su descenso. Hasta el momento, lo que va del día, la Furia Roja tiene 0 puntos acumulados en el marcador y la marea amarilla tiene 100 puntos provenientes de la victoria de la primera competencia de la tarde. ¿Cuánto queda de competencia? 2 minutos 34 segundos. Esta es una semana que el equipo amarillo está arrancando con muy pocos gladiadores. Son solamente un equipo de 4 gladiadores en comparación a un equipo rojo en donde hay 7 gladiadores. Es cierto, son pocos ahora dentro del equipo amarillo, así que la cosa se va a ir complicando más a medida que avancemos. Así mismo, y eso se siente día a día, recordando que estamos ya entrando a la recta final de la nueva generación de Calle 7. Podemos decir que esta sería como la última semana donde todos los gladiadores van a competir en equipos, con colores integrados. Minutos. A partir de la semana que viene, la cosa se complica aún más. Vayamos a Calle 7 PY, donde la fanaticada no deja de alentar ningún minuto, Muñez. Sí, y los del rojo sobre todo muy, pero muy enojados, en cierto modo, porque no pueden en este caso alcanzar la distancia que tiene el equipo amarillo. Eli es muy grande, que para la compa ya no es tan flexible, dice Fabio, por ejemplo. Llore Atos, dice Aranda, también se lamentaba por la pasada de Atos. Eso Meli, muy bien, lo hiciste muy rápido. Para mí está regulando, reguló Meli, dice Cari también. Por otra parte, esta competencia, más que tamaño, es elasticidad, dice Tamara. Muchas teorías, porque claro, algunos decían, no le favorece que es grande, no importa el tamaño y demás. Puntaje perfecto hoy para Marea Amarilla, dice Ever, que va pidiendo eso en este caso. Súper notorio, los rojos quieren perder a Atos. Es rápido en esta prueba, dice Shaya. Atención, gladiadores, entramos al último minuto. Último minuto y verdaderamente se siente un equipo amarillo mucho más unido. Qué manera de alentar a cada uno de los gladiadores que están enfrentando esta competencia. Qué manera de gritar y de motivarles. Recién escuchábamos justamente eso, el grito de Magno, el capitán, el vikingo, que le decía, vamos, Santi, empezó a apretar, no desistas. Y eso, automáticamente, Santi acusaba, manteniendo el ritmo en su pasada. 5 campanadas tiene la marea amarilla, 4 campanadas tiene la Furia Roja, y hay un Luis que lo está dejando todo para tratar de igualar la diferencia. 20 segundos. Ha logrado la marea amarilla. Atención, fanaticada. Atención, gladiador. ¡Qué momento! Que nosotros entramos a la cuenta regresiva y esta competencia termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Tiempo, tiempo, tiempo. Y el equipo amarillo nuevamente lleva esos 200 puntos a su marcador. De 100 suben a 300 puntos. Increíble la performance del equipo amarillo nuevamente en esta segunda competencia, donde todos sus gladiadores
se pudieron lucir y finalmente lograron alzarse con los 200 puntos de la tarde. La fanaticada a través de redes sociales preguntaba justamente cuando el Muñe les leía a todos en el vivo qué ciclo de nominaciones, nominaciones de gladiadores, nominaciones de gladiadoras. Bueno, hoy nosotros vamos a conocer a un gladiador nominado. Eso también lo anunciamos a todos los chicos. Pero esta semana, no sé cómo, así va. Pero se van a tener que ir dos gladiadores y una gladiadora a la banca. Tres gladiadores en total van a estar ocupando ese lugar en el centro, que sabemos bien es un lugar en el cual los gladiadores a esta altura, tan cerca de la semana final, no van a querer estar. Así que ya están avisados, ya dimos la noticia. Qué mejor aviso sabiendo que no queda nada. Estamos ya en la recta final y ellos saben, con esta comunicación, con esta información, que es un peso muy importante para ellos a la hora de competir, porque hoy irte a la banca prácticamente es perder las chances de llegar a la gran final. Totalmente, se pierde la chance, se pierde la posibilidad de competir por el gran premio de ser el gran campeón. El premio, por sobre todas las cosas, el honor. También el honor de ser el campeón, la campeona de esta nueva generación. Cismeli y Mili, que están expectantes para saber quién se lleva el trofeo del ritmo pop del Contra 7 el día de hoy. Y nosotros revelamos los resultados cuando decimos 3, 2, 1. La ganadora del Contra 7 edición pop. Ahí tira el costadito. Es Mili. Hola, Bellón. Ahí está tu premio. Los comentarios por el hashtag. Si me lo invite para acá, mucha gente te votó también a vos, así que cariño para ellos. Muchas gracias a toda la gente que me votó, pero le tocaba a mí porque la primera, el primer Contra 7 gané yo. No me esa. Vos ya tenés tu trofeo ahí en la vitrina. Así que bueno, con estas Beyoncé de Calle 7K, nosotros tenemos que meternos de lleno a la competencia. Claro que sí, se viene la tercera competencia, la tercera y última competencia del día de hoy. Momento de que demos inicio a esta competencia, pero obviamente que lo correcto es anunciar que esta tercera competencia es presentada por Interfit. La competencia de destreza física del programa es presentado por Interfit. Hacemos de tu espacio un hogar. Arranca la última competencia cuando decimos 3, 2, 1. Esta escalera de piso, la competencia está lista, preparada. Nosotros, Dani, salimos del camino y el tiempo continúa corriendo para que sean ellos los encargados de buscar el beneficio, la ventaja para sus respectivos equipos. Este es el momento donde ya Magno, el vikingo, capitán de la marea amarilla, da la primera campanada en lo más alto, pero pasando por las escaleras de cuadrante en cuadrante, el punto se consolida cuando da esa segunda campanada. Ahora sí, lo hace tuyo, el primer punto para la marea amarilla. En menos de 30 segundos, Magno logró dar ese punto, esas dos campanadas para sumar el único punto para el equipo amarillo. Esa era Celi, la que ahora va directamente a buscar esta segunda campanada. Es Mili, la que en el equipo rojo va a tratar de buscar ventaja y acortar la distancia que el capitán Luis no pudo acortar. Muchos dijeron que en la segunda competencia el equipo rojo reguló bastante en sus pasadas, y ahora me imagino que si esa fue su estrategia, tal vez le van a meter el modo aturbinado ratatá en esta tercera y última competencia, que es la que define todo. Y con más razón la Furia Roja tiene que apretar el acelerador, sabiendo que hay un equipo amarillo que ya tiene 300 puntos acumulados en lo que va del día. Esta podría ser la competencia de desempate, esta podría ser la competencia en la cual el equipo rojo se lleva esos 300 puntos y termina por definir el día con un desempate. Va a estar complicado, va a estar peleado, va a estar difícil, pero no va a estar imposible. ¿Qué decís, Dani, si nos vamos hasta las redes? Por supuesto que sí, porque así como ustedes están viendo el vivo a través de las pantallas de Telefuturo, también hay un vivo en arroba calle 7 que no para. Muñe, ¿cómo está la cosa por ahí con la fanaticada? Bueno, hace un rato hacía una mini encuesta, como quien dice, para los más de 2.000 conectados, en cuanto a si creían que habría desempate o puntaje perfecto del amarillo. Larisa González, que dice, para mí hay desempate. Alejandro Müller, que le deja su apoyo al amarillo, dice, hay puntaje perfecto. Rodrigo también dice, puntaje perfecto. Vanessa, que dice, necesitamos empate. Necesitamos, lo dice, claro, es fanática de la Furia Roja. Eso, Magno, dale. Dice,
dice, ahora ya sale Meli. Muchos comentarios también de reclamo para Luis, al capitán del Rojo, que está siendo muy, pero muy criticado. ¡Qué burla los del Rojo! Dice otro de los comentarios. Ahora Eve va a tratar de recortar la distancia. ¡Uy! Le quedó la campanada un poco alejada a Meli. Ahora sí lo logra y ya empieza a descender. Por otra parte, con el apoyo de Atos allí, le hace el apoyo a Eve para que toque la campanada primera. Veremos qué ocurre. ¿Por qué quieren eliminar a Atos? Dice Pau. ¡Epa! Ahí de teoría acá también en el estadio van con todo. ¡Fuerza que Meli, vos podés! Vamos amarillo, dice, y Meli es la que da la campanada para que se reinicie todo. Ya sale nuevamente Magno. Ya saldrá nuevamente el capitán Luisa de la campanada de Eve. Impresionante cómo competís mal, Luis, dice Paola, que se nos va con Luis. Mucho enojo con el Rojo y no está saliendo nada hasta este momento. Fuerza amarillo, dice Iris. Ahora Magno volviendo, Luis subiendo, menos de 5 minutos y la nominación es solo para uno. Menos de 5 minutos le queda al equipo Rojo, al equipo amarillo. Nuevamente da otra campanada Magno para reivindicarle al equipo amarillo y es momento de que salga nuevamente Araceli a afianzarle al equipo amarillo. Como bien les decíamos hace un rato, hoy vamos a estar conociendo a un gladiador nominado. Esta semana 3 gladiadores van a ir a la banca. ¿Cómo están apretando los equipos? Es increíble. Así da gusto ver el nivel de competencia donde cada uno de los gladiadores lo va dejando todo minuto a minuto. Desciende un Araceli por esa red buscando cuidar la ventaja que hasta el momento ha logrado ganar el equipo amarillo. Ya Gisas le tira el aro, que no es el aro de Cas por las dudas, y va rumbo a esa escalera para dar otra campanada al equipo amarillo. Si Araceli da la campanada, sería la sexta para la marea. Por suerte, Atos y Gisas tienen sus anteojos puestos y están viendo bien que no es mi aro el que tienen que agarrar, es la otra argolla. 5 puntos tiene el equipo Rojo, 6 puntos tiene el equipo amarillo. Queda poco más de 3 minutos y medio para esta competencia. Nuevamente va a salir Sebas a buscar, a tratar de acortar un camino bastante complicado. ¿Por qué? Porque el equipo amarillo supo hacer bien las cosas y la ventaja que están teniendo ahora es bastante pronunciada. Ambos equipos están igualados en campanadas, pero hay un Santi liderando la competencia que nuevamente le da una amplia ventaja al equipo amarillo. Santi saliendo al último cuadrante de la escalera, en este caso tumba la séptima campanada para la marea amarilla. Mientras tanto, en el carril contrario, vemos a un Sebas de la Furia Roja que tuvo ciertas complicaciones a la hora de descender por la red, quedó trancado en una de las piernas, supo salir de esa complicación. 3 minutos. Y ahora va rumbo también a dar la séptima campanada. Esta jornada y toda la semana va a ser muy complicada e intensa para el equipo amarillo, porque las mismas 4 personas, los mismos 4 gladiadores van a estar enfrentándose a las mismas competencias. Recordemos que en el equipo amarillo solamente hay 4 gladiadores, en el equipo rojo sí hay más gladiadores y puede haber un recambio, pero el equipo amarillo está muy complicado y de igual manera está logrando ganar las competencias a pesar del cansancio. Es como que la Furia Roja tiene oxígeno todavía porque puede intercalar gladiadores, ya que el número de integrantes que tiene la Furia Roja es mayor al número de integrantes que tiene la marea amarilla. A pesar de estar disminuidos en integrantes, la Furia Roja está tratando de igualar lo que la marea amarilla lo está logrando de manera efectiva. Ya Magno baja, desciende por esa red, se toma de la argolla y va rumbo a dar la novena campanada. Quedan 2 minutos, 3 segundos de competencia. Poquísimo tiempo queda y en estos últimos minutos, en estos últimos segundos, podemos muy escuchar a nuestra fanaticada. ¿Qué están diciendo? Bueno, dejando su apoyo para el amarillo. Aguanta amarillo nomás, dice Samu. Luis, que compita solo la nominación, dice Marvela. Luis, nominado, dice Larisa. Mucho enojo. Yo no entiendo. De verdad, la Furia Roja está muy enojada con Luis en este momento en el chat. Y no entiendo tanto, Luis, Jesus tiró re mal la argolla, dice Marcela. Ay, cuidado. Ahí pasa Luis y Araceli, que no está pudiendo alcanzar la campanada. Ahora sí lo hace. Luis tiene que ir nominado. Eve en cámara lenta, la que más criticó, dice Marcela, que también reclama rendimiento de Eve. Es una vergüenza cómo compiten Sebas y Luis, dice Jesse, que también va dejando su percepción en cuanto al desempeño del Rojo. Tarde complicada la del Rojo hoy arrancando esta semana. Empezó un nuevo mal el Rojo por culpa de Luis, dice Claudia. Eso, los 4 patitos, dice también otro de los comentarios. Atención, nos metemos al último minuto. Último minuto de competencia y Santi al parecer está un poco agotado. Fueron 2 intentos bastante difíciles para él. No me
agotado, siente el cansancio, pero a pesar de todo esto, está dejando todo por su equipo. Y más que nada, está demostrando que es un verdadero gladiador, que se quiere anotar también para esa semana final de la nueva generación de Calle 7. Ahora le toca el turno a Sebas también. Ya es poco tiempo el que le queda a la Furia Roja para tratar de empatar lo que ha logrado, en este caso, la Marea Amarilla, que hasta el momento viene ganando por distancia y ahora distancia. ¡Qué momento! Por una campanada de diferencia. Atención, gladiadores, porque esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Y ¡alto! ¡Qué discutir! Puntaje perfecto logra alcanzar el equipo amarillo. Se destacaron hoy con un equipo sin recambio. Felicitaciones, equipo amarillo. 600 puntos son de ustedes. Venite para acá, Luis Capi. Está en tu poder la nominación del primer gladiador. Un nombre para iniciar este ciclo del bote negro. Adelante, Capi. Rápidamente pedimos que nos des el motivo y luego el nombre. Bueno, simplemente nunca utilicé la capitanía a mi favor. Soy consciente de que yo tendría que autonominarme, pero como siempre confié en él, yo creo que le doy a Sebas. Sebas, gracias, Capi. Volvé para tu equipo. Sebas se convierte en el primer número nominado de este ciclo. Con esta imagen cerramos el programa acá. Con esta imagen de Sebas colocándose la camiseta denominado Mañana.